Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Hemos cantado que la viña del Señor es la casa de Israel. Cuando decimos en la Iglesia Católica, en el cristianismo, decimos casa de Israel, no estamos nombrando un país que se llama Israel, sino se está refiriendo al pueblo escogido por Dios. Hay que diferenciar entre israelíes e israelitas. Los israelíes son los ciudadanos de ese país llamado Israel. Pero los israelitas o los judíos son los creyentes, el pueblo de creyentes, el pueblo de Dios, los que tienen fe. Pero esa nominación, casa de Israel, pertenece al Antiguo Testamento. Así que está refiriéndose al pueblo de Dios que peregrina, pero en el Nuevo Testamento con el nombre de casa de Israel. Ahora, Jesús mismo en este evangelio que hemos leído dice que el reino de los cielos se le va a dar a otro pueblo que produzca frutos. Normalmente esto del pueblo de Israel pensaba más nacionalmente, era como que la fe en Dios era propiedad de una nación. Pero el nuevo pueblo de Israel que nace con Jesucristo es un pueblo que no va a ser así para un país, sino que va a ser
católico. ¿Qué quiere decir católico? Universal. O sea, el pueblo de Dios será un pueblo que está compuesto por todas las razas, por todas las culturas, por toda la gente de todos los países, porque ese pueblo es católico, universal. Todos caben allí. Muy bien. Y el Señor dice que este pueblo suyo es una viña. Es como una viña. Una viña es un sembradío que es de la uva, para la producción de la uva. Entonces, si el Señor tiene una viña, ¿qué es lo que Dios espera de esa viña? Que produzca frutos. ¿Y qué clase de frutos? ¿Sabrosos o feos? Sabrosos, dulces, buenos frutos espera de su viña. En este momento la viña del Señor somos nosotros, la iglesia del Señor. Y como, ¿cuáles serán los frutos? ¿Qué será la clase de fruto que Él espera? ¿Qué Él espera de su iglesia? ¿Qué espera de su pueblo? Bueno, fundamentalmente vamos a pensar en solo dos frutos. Quizá hay más, pero a lo mejor si los digo se les olvida. Mejor dos para que no se les olvide. Primer fruto. El Señor espera que esta viña produzca santos. Hombres y mujeres de fe. Hombres que tengan temor de Dios. Que amen a Dios con toda la fuerza de su mente, de su corazón. Que lo sirvan. Ese sería el primer fruto de esta viña, hombres santos. Y fíjense que la iglesia, cuando tiene uno de esos, ¿qué hace? Lo canoniza y lo muestra. Mire, aquí tenemos un frutazo. Aquí está un San Juan Pablo II. Aquí está una Madre Teresa Calcuta. Aquí está, para no que digan, no, que los santos son puros los sacerdotes. No, hay un muchacho en México que se llama San José Luis Sánchez del Río. Un muchacho de 14 años. Un mártir que confesó su fe. Entonces, ese es el primer fruto, santos. ¿Y el otro qué es? Pues, ¿cuál es el resultado si tenemos muchos santos? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? Si tenemos una gran cantidad de santos, esos que aman a Dios, aman a la gente, son respetuosos, hacen el bien siempre, ¿cuál será el producto de eso? ¿Una sociedad qué? Ok, vamos a llamarla la civilización del amor. Entonces, el otro gran grupo es la civilización del amor. Una sociedad de santos. Una sociedad donde prevalezca la vida, prevalezca la paz, prevalezca el encuentro, prevalezca la justicia social, prevalezca el amor, el entendimiento. Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Pues mire, el salmo que hemos proclamado dice como esto, ¿no? Señor, ¿por qué has derribado la cerca que protegía su viña? Mira, se han metido, Señor, a tu viña y han pisoteado todo. Y han destruido la viña. Mira, aquí no se están produciendo frutos sabrosos, Señor. Aquí estamos produciendo algo distinto. Cada vez hay más gente que más bien se meten a creer en cosas extrañísimas, que no corresponden a la fe. Y estamos hablando de gente católica, gente cristiana, que se atreve ahora a abandonar su fe para ir a creer en una cuestión de santería, en otros dioses, ídolos paganos, amén de la maldad que corre por ahí. Bueno, ¿y por qué será que la viña? Bueno, la viña está trabajando, ¿sabe? Y la viña está produciendo muchísimos frutos. Lo que pasa es que eso no tiene propaganda. ¿Ven? Aquí tiene propaganda que alguien mató a alguien. Pero no tiene propaganda que alguien está salvando vidas. Que alguien está transformando corazones.
Sin embargo, es necesario que nos preguntemos por los que trabajan en la viña para que se produzcan frutos sabrosos y bastantes. ¿Cómo que los llama el Evangelio? Los llama viñadores. Viñadores. ¿Dónde hay viñadores? ¿Quiénes son esos? Los sacerdotes nada más, los obispos nada más, solo los catequistas. Todo aquel que está bautizado es un viñador en potencia. Solo le hace falta que lo sepa, que es un viñador. Solo le hace falta que tome conciencia de que es un viñador y que es alguien que tiene la capacidad de producirle frutos al Señor y frutos en abundancia. Así que esta palabra de este domingo 27 del tiempo ordinario nos está llamando a trabajar y trabajar en la viña del Señor como buenos viñadores, que le produzcan sus frutos a tiempo, no como esos que quisieron agarrarse los frutos de esa viña. Estamos llamados a eso. Entonces, mire, cada madre y cada padre tiene que ser un viñador del Señor para sus hijos. Cada jefe en un puesto de trabajo, en una empresa, donde haya un católico, donde haya un hijo de Dios, allí tiene que haber alguien que dé la cara por el Señor y que muestre los valores del reino de los cielos. A veces podemos sentir en nuestras parroquias, porque a la final, si vamos a preguntar dónde en concreto quedan las viñas del Señor, dónde en concreto están. En concreto están en cada parroquia, en cada comunidad. Ahí están en concreto los viñadores. Bueno, a veces los viñadores tienden a desanimarse. Y más cuando contemplan la situación tan difícil y que los desgasta porque les cuesta conseguir las cosas, no las... Es difícil, ¿verdad que sí? Imagínense enfermarse, es un problema ahora. Las cosas del día a día, la comida, los detalles de la existencia. Bueno, sí, es verdad, es muy difícil. Y algunos viñadores tienden a cansarse y a desanimarse y a desalentarse. Pero hoy el Señor les está diciendo a todos, y muy especialmente a ellos, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. ¿Están entendiendo lo que Dios nos está pidiendo? ¿Será que Dios no sabe que estamos mal? ¿Será que Dios no sabe que tenemos muchos problemas en casa, que hay dificultades y nos está pidiendo algo que no podemos hacer? No inquietarnos. Señor, de lo que estamos es súper inquietos. Señor, estamos súper intranquilos. ¿Por qué nos pide ahora que estemos tranquilos? Si el Señor nos pide que no nos inquietemos por nada, es porque podemos. Es porque se puede. El Señor no nos pide cosas que no sabemos hacer y no podemos hacer. Él nos conoce, sabe de qué estamos hechos y sabe lo que ha puesto en la vida de nosotros. Ah, lo que pasa es que hay que aumentar algunas cosas. Hay que aumentar la oración. Nosotros podemos estar orando normalito, como si todo estuviera bien. No podemos orar normalito. Si normalito es que yo oro 2 minutos, eso no podemos orar normalito. Tenemos que orar distinto, más profundamente, más tiempo en la presencia de Dios, más tiempo levantando el corazón a Dios, permitiendo que la mente, sobre todo la mente, como dice esta palabra, que esta mente esté custodiada, protegida por la paz de Dios. Que tenga nuestra mente los pensamientos correctos, exactos, lo que corresponden a alguien que tiene fe. A ver, ¿qué clase de pensamiento tiene que tener uno que tiene fe?
Oye, tiene que tener la mente de Dios. Tiene que tener la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Ah, pero si lo que tiene son sus análisis. Si lo que tiene es lo que dicen por ahí en la tele, los amigos, las revistas, los periódicos, eso es lo que piensa. ¿Qué esperaba? Si está lleno de pensamientos que consumen la paz, que inquietan. Entonces, amigos viñadores, no podemos mediocrizar la obra del Señor y tener como argumento para mediocrizarla, que estamos muy mal, que todo está difícil, que no se consiguen las cosas. El Señor nos está diciendo que tenemos un poder de quedarnos tranquilos, pero que hay que utilizarlo, hay que creérsela. Hay que creérsela. Dios está con nosotros. Y eso debería darnos un poder. Miren, no es lo mismo enfrentar la dificultad de la vida estando inquieto que estando intranquilo. ¿Somos iguales? Somos distintísimos. No es lo mismo enfrentar estando tranquilos, con toda la inteligencia a disposición, con toda la capacidad a disposición para resolver, para ir hacia adelante, a enfrentar las situaciones deprimidos, hundidos, desesperados. La cosa se triplica en mal, pero muchísimo. Bueno, santas y santos, Dios confía en nosotros. Y eso es una cosa tremenda. Casi siempre nosotros confiamos en Dios, ¿cierto? Pero impresionante que Dios confía en nosotros. Y nos ha confiado su viña. Y tenemos que producirle frutos. Y no poquitos, sino bastantes. Muchísimo. Muchísimo. Pues bien, a orar más, hermanos. A estar más atentos a la palabra de Dios. Que la mente de todos ustedes domine los pensamientos de Dios. Que pensemos correctamente. Una persona que tiene fe, piensa como Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Pedro cuando trató de hacerle cambiar los planes? ¿Qué le dijo a él? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no piensas como Dios. Piensa como los hombres. Tener mentalidad de hombre es escuchar a Dios diciéndome, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que tener la mente de Dios, los valores del reino de los cielos, dominando mi mente, dominando mi corazón. Bueno, hermanitos, a trabajar en la viña del Señor, y sí, hay dificultades, pero tenemos una capacidad de mantenernos tranquilos. Eso sí, nuestra oración es realmente profunda y buena, ¿no? No un saludo a la bandera, dos minuticos y ya está. No, tengo que aprender a organizar mi vida, organizar mi tiempo. La hora de un hijo de la hora de oración de un hijo de Dios tiene que ser fija. Fija, ¿para qué? Para que todo lo demás se espere, porque ahora estoy orando y no al revés. Cuando la hora de oración es variada, pues el Señor es el que le toca que esperar, porque ahora tengo que ir al fútbol, porque ahora tengo que ir a atender una amiguita, porque ahora tengo que ir a arreglar una silla, porque como es la cosa, es Dios el que espera. Pero cuando es fijo, ¿quién espera? Otros. No al Señor. Sea alabado Jesucristo.